extremado los controles en los ingresos y según la Secretaría de Prensa Municipal de Villa Gesell, ya hay 6 familias que intentaron ingresar a la ciudad provenientes de Buenos Aires. Se tratan de familias que tienen domicilio en Buenos Aires, que tienen vivienda en Villa Gesell. No sé si tenemos imágenes para ir compartiendo en pantalla. Las estamos viendo en este momento. Perfecto, perfecto. Llega con delay acá el internet. Lo que te decía es que se han cerrado los ingresos lo más posible. El acceso norte está cerrado desde hace mucho tiempo ya. Es el que podemos apreciar con montículos de tierra que han sido dispersados por un camión del corralón municipal. Ahí no entra absolutamente nadie, salvo los únicos que pueden llegar a entrar, Vero, son personal de salud. Después no entra más nadie. Bien, que quede claro que cuando decimos acceso norte es la rotonda de Villa Gesell. Esa está completamente cerrado. Exactamente, es el primer acceso más próximo que está a Cariló, digamos, para dimensionarlo. Bien. Ese acceso está cerrado, es el que podíamos apreciar en pantalla. El otro acceso que está en la otra punta, a 50 cuadras, por hablar vulgarmente, a 5 kilómetros, es el acceso sur, que ese sí está abierto, pero está rebotando gente constantemente. Por eso 6 familias, según la información oficial, les dijeron, miren, acá no pueden entrar, por más que sean contribuyentes, por más que tributen impuestos, se tienen que volver. En algunos casos lo entendieron bien, en otros casos hubo algunos entredichos, pero bueno, finalmente se tuvieron que volver aquí, al menos según lo que comunicaron oficialmente, no han dejado entrar a nadie. Vos sabés que yo pensaba, ¿cómo hizo esa gente para atravesar los controles que hay? A UBASA, recién lo decíamos al aire, a UBASA nos manda un WhatsApp donde nos dice, en el cruce de Echeverry hay controles, tenés que justificar por qué estás en la ruta. Pasa lo mismo en la esquina de Croto, en Conesa, en Madariaga. Explícame cómo hace la gente para llegar hasta acá. Es una muy buena pregunta, Vero, que incluso para trasladar a las autoridades. Lógico. Por parte de los intendentes municipales, ¿no? Porque es algo que lamentablemente va a terminar ocurriendo. No son casos aislados, son 6 familias y tal vez mañana sean 6 más o el doble. Habría que ver si está fallando el retén en alguna parte. Anoche veía un canal nacional, hablábamos de los colegas de Crónica Televisión, y el peaje de Hudson a eso de las 8 o 9 de la noche estaba con mucha frecuencia de autos. Muchos de ellos, claro, van a La Plata, pero muchos pueden seguir su camino. Habrá que ver si los controles son tan estrictos como aparentemente creemos que lo son, ¿no? Aparte, esto no me voy a cansar de decirlo. Hay que entender que la estructura sanitaria que tiene la costa atlántica, Partido de la Costa, Pinamar, Villa Gesell, es muy reducida. Yo te escuchaba en una de las notas estos días decir, no tenemos ni siquiera neumonólogos en la zona. Entonces les pedimos por favor que no vengan, justamente para cuidarlos a ustedes también. No es solo por nosotros, sino también por ustedes. Sí, totalmente. Los hospitales no son de alta complejidad, ya sea el de Pinamar, el de Gesell, el de Madariaga, el Hospital Interzonal de Mar del Plata está abocado para los marplatenses, que son más de 700.000 habitantes, y lógicamente son los que tienen la prioridad por vivir en dicha ciudad. Y bueno, todavía no se sabe cómo va a ser el sistema de traslados, ¿no? De derivaciones. Muchos dicen que Madariaga, Pinamar y Gesell van a tener que trabajar de manera mancomunada, como si se tratara de un hospital regional, para tratar de ir juntando esfuerzos, porque nadie sabe si Mar del Plata va a autorizar las derivaciones. En principio no, es lo que nos habían dicho nosotros fuentes de salud, pero bueno, el panorama es muy cambiante, así que lo mejor que puedes hacer es quedarte en tu casa, tener la menor posibilidad de contacto posible con el virus, y bueno, y cuidarnos entre todos, no nos queda otra que cumplir con lo que dicen las autoridades. Exacto. Y por último, Adri, preguntarte qué está pasando o qué pasó con las familias que estaban en cuarentena. En total hay 206 personas que ya fueron dadas de alta. Habían estado o en el exterior o en Buenos Aires y habían sido obligadas a cumplir con una cuarentena. Según informa el municipio, 206 familias ya han sido dadas, 206 personas ya fueron dadas de alta. Y hay otro tanto, alrededor de 130 que continúan en observación porque tienen que cumplimentar con esos 14 días que indica el protocolo de aislamiento.
Ayer escuchaba números que llegan desde Capital Federal y vos sabés que en los últimos vuelos que llegaban desde el exterior a las personas se les exigía que se queden en un hotel, por eso fue tan polémico este caso del surfer, se les exigía que se les quede en Capital Federal porque esa gente se la ha estudiado. Y vos sabés que el resultado del estudio que se le hizo a todos los que estaban en los hoteles es que el 5% dio positivo coronavirus. Eso significa que de esa manera se ha podido cerrar el círculo y no permitir que esta gente salga o llegue a su casa o a su lugar de origen a contagiar. Así que ha sido muy importante, por eso, esto de tener tanto cuidado de cuidar la cuarentena. Sí, pero además se han aumentado los testeos. En un principio se decían entre 200 y 300 por día. Después el número subió a 700, 800 y la última estadística indica que se hicieron casi 1.500 testeos, de manera tal que ha aumentado la cantidad de testeos, los casos, la curva está medianamente controlada, todavía el pico de la pandemia no se sabe cuándo va a ocurrir. Primero nos dijeron que iba a ser, bueno, en esta fecha, después lo pasaron Exacto. para fines de abril, ahora se habla de mediados de mayo, por eso lo mejor que nos puede llegar a pasar es el quedarnos en casa, para evitar el colapso del sistema sanitario y si nos enfermamos, que no sea todo al mismo tiempo, ¿no? Totalmente. Adri, que tengas un excelente fin de semana. Gracias, Vero, por el contacto. Te seguimos mirando por la pantalla. Fantástico, a quedarse en casa. Adrián Michalena, desde la ciudad de Villa Gesell, por aquí tenemos un panorama nacional. Noticias regionales. Mar del Plata. Una universidad fabricó...